¡Aplazo a la trasera, banco! Arría el señor de la salud de los gitanos en el palquillo de campana. Ana Enterría, la EMET acaba de hacer un anuncio especial de última hora. Acaba de anunciar que hay lluvia inminente en Sevilla. No sabemos exactamente a qué hora ni la gravedad. No sabemos la envergadura que tendrá esas precipitaciones, pero es verdad que avisan de que puede llover en cualquier momento. Bueno, pues vamos a estar atentos a ver qué ocurre y saeta en campana. Thank you.
Aquí tienen una de las imágenes del día. Están abriendo el pasillo de Campana que da hasta la calle La Araña. La Hermandad de los Gitanos de momento ha tomado la decisión de que el primero de sus pasos va a continuar hasta la Iglesia de la Anunciación para refugiarse ante el riesgo inminente de lluvia que anunciaba la EMET y que de momento va a empezar a trastocar los planes de las hermandades. Sabemos que el Cristo de las Tres Caídas de Triana está parado en la puerta de palos de la catedral para ver qué decisión toma. La Macarena la dejábamos al final de la Cuesta del Rosario y el Cristo de la Salud de los Gitanos se ha arriado en la calle central de la Campana, Luis, mientras quitan las sillas de esta zona de la calle La Araña para llevarlo hasta la Anunciación. Claro, en ese sector las sillas son muy fáciles de quitar con objeto de pasar a ver lo que vamos a ver, que es un paso mudar probablemente hasta la capilla de la Anunciación. Mira cómo le aplaude Sevilla. Sí, señor. Sevilla sabe comprender las cosas.
Arría el paso de la Virgen de la Angustia en Campana. Ya saben que va camino de la Iglesia de la Anunciación, donde se va a refugiar por esta lluvia que ya está cayendo en Sevilla a esta hora de la mañana. Ahí está ya el Señor de la Salud, la Hermandad de la Esperanza de Triana refugiada en la Catedral. La Macarena, sin embargo, ha decidido seguir con su itinerario normal de regreso hasta la Basílica de la Macarena. Está sonando esta marcha que compuso Abel Moreno para su coronación, Madre de los Gitanos Coronada. Ese es el cielo con el que está amaneciendo Sevilla. Ahora mismo azul cobalto, lo llamaba Luis Rizo, pero detrás de esa oscuridad que ya está aclarando hay un cielo encapotado que está dejando estos chubascos sobre Sevilla, tampoco muy fuertes. No ha llegado a llover un chaparrón por derecho, sino más bien un chiribiri constante que de momento ha animado a las cofradías de la jornada a buscar refugio. La cruz de guía, mira qué imagen, la cruz de guía de los gitanos que andaba ya cerca de la catedral, ahora mismo saliendo de la calle Sierpes y en buscando al la templo, anunciación. No, al templo de la anunciación, claro. Imagino que habrá comentarios en las redes sociales, Ana Enterría, sí. Almohadilla 60, el correo, muchas personas que estarán comentando estas imágenes que estamos viviendo en directo en el Correo de Andalucía Televisión. Dos cofradías refugiándose, el resto ya se habían llegado a casa, la Macarena va camino de la Basílica. La madrugada del Viernes Santo truncada por la lluvia, la están viendo aquí en directo en el Correo de Andalucía. Da pena, la verdad, ver cómo una cofradía, como esta cofradía de los gitanos, ha tenido que desorganizar para poder irse todos los nazarenos, incluida la cruz de guía, hasta el Templo de la Anunciación. Se ha partido por la mitad la hermandad porque el Señor de la Salud se ha dirigido hacia la Iglesia de la Anunciación. Todo el cortejo ha tenido que volver hacia atrás para también hacer la misma dirección. E igualmente la Virgen de las Angustias no ha podido terminar de revirar en la campana porque directamente ha seguido recto hacia la Iglesia de la Anunciación. En redes sociales los comentarios son sobre todo de que la lluvia es muy débil, que mucha gente dice que por cuatro gotas porque hay que refugiarse. La verdad es que es poco, o sea, es lluvia débil la que está cayendo, pero es continua. Entonces esto también puede generar problemas en las hermandades. Se ha truncado el final, es verdad, de la madrugada. Al principio parecía que no iba a ir a mal la cosa, pero se habrá formado algún tipo de borrasca repentina, porque la verdad es que las probabilidades de lluvia, de riesgo de lluvia, eran de un 30% en un principio. Entonces entendemos que
si ha debido formar algún tipo de borrasca para que haya caído. No ha caído un chaparrón fuerte, no ha sido lluvia fuerte, pero sí un chirimiri continuo. Entonces eso ha desencadenado que se haya tenido que desorganizar la cofradía de los gitanos y refugiarse en la Anunciación, así como la Esperanza de Triana en la catedral, la que es valiente y sigue hacia adelante, es la Macarena, de momento sigue la Basílica. Esto es la calle La Araña. Ahí ha estado nuestro compañero Juan Raya a pie de calle con Rafa Reyes, que también ha estado allí con él para grabar estas imágenes. Rafa, y sí vivía también cierto nerviosismo. Bueno, había nerviosismo por dos motivos fundamentalmente. Primero, porque en ese momento es verdad que no llovía y había hermanos y cofrades en general que no entendían muy bien lo que estaba sucediendo. De hecho, ya saben que no hay que echar cuenta a esos bulos y a esos comentarios, porque había comentarios de todo tipo que explicaban supuestamente por qué la hermandad se refugiaba. Y después el otro bypass que se producía es que los hermanos no sabían muy bien qué hacer, si quedarse en la Anunciación a esperar si la hermandad regresaba o si bien marcharse a casa, porque la hermandad iba a optar por otra jornada para volver a casa. No obstante, hay que explicar el esfuerzo de la Junta de Gobierno, de todo el cuerpo, de diputados de tramos, auxiliares de paso, para restablecer lo más posible el orden, pero es cierto que son situaciones complicadas en las que, bueno, las que hay que saber afrontar y que finalmente la Hermandad de los Gitanos ha afrontado de la mejor manera posible. Esto ha sido una situación muy parecida a la que ocurría en el año 2013. Ese año la Hermandad de los Gitanos tuvo que hacer lo mismo que ahora, refugiarse en la Anunciación. Entonces llovía bastante más de lo que lo ha hecho este año. La Esperanza de Triana se quedó en la catedral y la Macarena dividió sus pasos. El Señor de la Sentencia fue a la Iglesia de la Anunciación y la Macarena se quedó en El Salvador. Pudieron regresar por la mañana tanto la Cofradía de los Gitanos como la de la Macarena, después de cierta inestabilidad del tiempo que sorprendió a muchos porque cogió a todas las cofradías en la calle en aquel año. Este año la lluvia ha sido de menor intensidad, pero el aviso que daba la EME provocaba que se tomaran este tipo de decisiones de tener que buscar una alternativa rápida, y en este caso era refugiar a la Cofradía de los Gitanos en el templo más cercano que tenían, que era este de la Anunciación. Efectivamente, porque la noticia no estaba en lo que estaba lloviendo en ese momento, que realmente era poco, muy poco, sino que la previsión es que en cuestión de una hora iba a llover mucho y los chubascos iban a ser de moderados a fuertes. Por eso las hermandades en ese momento, excepto la Macarena, pues decidía refugiarse en vistas a evitar lo que podía venir. Vamos a ver cómo entraba este paso de palio. Atento a los mandos, ¿vale?
pasáis un poco también. Bueno. Madrugada, Manolo, brillante, ¿eh? Con estas pequeñas anécdotas, ha sido una madrugada brillante. Una madrugada que, como bien hemos dicho, era una madrugada de examen y que se ha pasado con nota muy, pero que muy alta. Oye, una pregunta, familia, y a vosotros también. Cuando uno graba estas cosas con el móvil, ¿lo está viendo o se lo está perdiendo? No me queda muy claro del todo. Ahí está la duda. ¿Lo ve o se lo pierde? ¿Realmente lo ve o realmente se lo pierde? Ahí está el señor de la salud de los gitanos. Mirándole a esa cara, sí que no se pierde uno nada, ¿verdad, Manolo? Por supuesto que no. Yo creo qué imagen más curiosa, ¿no? Saliendo de la Anunciación, ¿no? Que como tú has dicho, ¿dónde se suelen refugiar las hermandades? Por esta zona, claro. El templo donde caben, ¿no? Mejor. Muchísimas. Hemos visto entrar el paso de Cristo de los Caballos. Hemos visto pasar también el palio de la hermandad del Beso de Judas. También hemos visto a su despojado. San Esteban. Hemos visto mucho la carretería. Muchísimas hermandades que se han refugiado cuando le ha sorprendido el agua en su caminar hacia la campana, pues ese es el sitio más próximo para refugiar sus pasos y su cuerpo de Nazareno. Thank you.
que reside la cofradía del Valle, paso de palio de las Angustias, coronada titular de la Virgen de los Estudiantes. Vamos a vivirlo en directo. Ahí está la atención del público, grabando, fotografiando, viviendo ese momento. Ya los gitanos decidían emprender el regreso a casa. Andando con ella, ¿eh?